De Villa Rosario estamos con el nuevo concejal del municipio de Villa Rosario, virtual también, Jackson González. Bienvenido y hablemos de esta importante posesión del nuevo alcalde Juan Camilo Suárez. Bueno, Gustavo, un especial saludo para usted, para el profe Leonardo, para Max, para todos los importantes medios de nuestro municipio, de nuestra región. Saludar a la gente que nos ve a través de estos medios. Muy contentos, Villa del Rosario hoy se consolida como uno de los municipios con mayor proyección en la región y estamos muy contentos porque la juventud, el relevo generacional en la política está tomando posesión en la alcaldía municipal. De verdad, desde aquí enviarle un saludo especial a Camilo Suárez, nuestro alcalde electo y a quien le deseamos éxito y bendiciones en esta nueva tarea. Usted, tenemos entendido que el primero se posesionan ustedes en el recinto del Consejo Municipal. Eso es correcto, nosotros como concejales y como lo dice la norma, nos vamos a posesionar el día 1 de enero y lo haremos a las 3 de la tarde en el recinto municipal. Allá estaremos tomando también nuestra acta de posesión, los nuevos cabildantes nos acompañarán y mediante una ceremonia pues vamos a dar inicio también a las labores de esta importante corporación. Su punto de vista como concejal sobre esta situación que acontece en el Hospital Jorge Cristo de Ayun, donde fue destituido precisamente el gerente Duván Martínez. Como lo decía nuestro alcalde electo, un saludo de solidaridad para el Duván Martínez, que es nuestro gerente del hospital. Realmente pues no nos sorprende ya lo que está haciendo nuestro alcalde Carlos Ocha, es algo que siempre es reiterativo, es un abuso de poderes, es el estilo de él de gobernar y nos solidarizamos, esperamos que las autoridades competentes o de esa manera, si es irregular o no, lo dictaminen las autoridades competentes, pero pues vemos con mucha preocupación que al falta de terminar unos días el periodo del mandato, pues se tomen estos atrevimientos, se tomen estas decisiones que pueden ser equivocadas, puesto que es la salud del municipio la que está sufriendo un traspié, es la salud del municipio la que se ve en juego y realmente pues vemos también que puede ser algo de revanchismo, algo más bien como político y no realmente algo jurídico, algo legal. Concejal Municipal de Villa Rosario, ¿le hicieron un seguimiento al hospital? Porque había muchas quejas precisamente sobre esta situación. Evidentemente nosotros hemos sido de los más estrictos a la hora de hacer control político. Al hospital se le citó en varias ocasiones, les pedimos el informe trimestral, sin embargo estuvimos prestos a los avances que se hicieron desde esta misma entidad en la nueva evolución de los puestos de salud, en la nueva construcción del Hospital Jorge Cristo de Ayun. Vimos con preocupación a veces algunos temas de las citas y lo demás, pero también somos conocedores de que ese es el actuar del señor alcalde y por eso lo decimos nuevamente, lo digo yo en lo personal, que sean las autoridades competentes las que nos diluciden qué es lo que pasa o qué es lo que ha sucedido, pero es claro que eso puede tener un tinte político. ¿Cómo le fue al gerente en esas reuniones de control político? En muchas de las reuniones del control político las preguntas eran concretas, eran puntuales. El padecimiento de la ciudadanía siempre ha sido por las citas. Nuestra corporación siempre ha sido autónoma, siempre ha sido muy responsable a la hora de hacer seguimiento, a la hora de hacer controles políticos. Nunca nos vamos a inclinar hacia un costado, hacia el otro desde el tema político, puesto que para nosotros prima sobre todo la verdad, prima sobre todo el bienestar de nuestros ciudadanos y en lo particular siempre podemos decir que las recomendaciones que se hacían se corregían y en cada trimestre pues veíamos avances, que de pronto no era lo justo o no como esperábamos, pero pues veníamos también de unos atrasos, de un cambio de alcaldía, veíamos cómo la Secretaría de Salud se le oponía a algunos procesos que hacía el mismo hospital y pues eso también es importante resaltar que mientras no haya una coherencia, mientras realmente no exista una concordancia o una articulación entre el Estado, que es el municipio, y la entidad del puesto de salud, del hospital, pues va a ser difícil poder gobernar y va a ser muy difícil para el gerente poder administrar. Jackson, ¿ustedes ya se reunieron con los demás concejales electos? Hemos tenido algunas reuniones, se han avanzado algunas reuniones con concejales que acompañaron a Juan Camilo Suárez. Con ellos hemos tenido un compartir, estamos siguiendo algunas directrices que se avecina, que es la construcción de plan de desarrollo, en lo que se avecina, que es la fomentación de la participación ciudadana, puesto que necesitamos que este plan de desarrollo se construya con las comunidades. Sin embargo, sabemos que el señor alcalde también ha atendido a algunos concejales y lo ha hecho de manera ya bilateral o digamos a solas con algunos cabildantes. Bueno, concejal, esperamos entonces que se inicie un nuevo camino para nuestro municipio histórico y que realmente sea de progreso y bienestar.
todo lo que hacemos en la corporación lo hacemos siempre pensando en la ciudadanía. Esperamos que ese nuevo camino que se inicia de la mano de Juan Camilo Suárez sea para la prosperidad de Villa del Rosario, sea para el bienestar, sea también para la honra de Dios, para que ese municipio pueda crecer. Desde ya le deseamos un feliz año a todos nuestros paisanos rosarienses, que disfruten en familia, que celebren con cordura, que seamos muy responsables con el uso de la pólvora a la hora de consumir o ingerir licor, por favor, que guarden la compostura y que celebremos en familia. Feliz años y nos vemos el 1 de enero en la posesión del Consejo Municipal. Muy amable.